siempre he vendido. Es lamentable otra vez. Roldán de pronto actuó bien, no sé, con lo del penal, pero creo que fue un acto que se pudo haber evitado esto que pasó. ¿Por qué mandan a Roldán de vuelta? Yo lo respeto mucho a Wilmer, parece un árbitro, pero me parece que no era el momento para que él venga a pitar este partido, porque ustedes que son periodistas han visto toda la semana en las redes sociales el alboroto que había cuando citan como árbitro a Roldán. Entonces, fíjese cómo terminó esto. No tenía por qué haber terminado de esta manera esta fiesta, los equipos que jugaban por algo. Fue una lástima todo lo que sucedió después del partido. Pienso que, bueno, uno se mete en el corazón del hincha, se mete en el sentimiento, pero bueno, sí, o sea, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, así que nada, ahora nos restan estos partidos que faltan y nada más, tenemos que sumar y con la ilusión de mantener la categoría. Ya en descuento, pues no me gustan mucho los árbitros, la verdad, y uno trata como de estar un poco fuera de eso, pero muchas veces he visto que le dan manejo a eso. Entonces, a lo que voy es que miran caras y de acuerdo a eso toman decisiones. Entonces, no, bueno, como te dije, no quiero entrar en más profundidad del tema. Simplemente nosotros vamos a pelear hasta el final, eso sí, que no le quede en duda a la gente y a la hinchada. Nosotros vamos a luchar hasta el final y que bueno, que sea lo que Dios quiera.